Gracias, muchas gracias a Europa, al Parlamento Europeo, quien ayer, en debate y en discusión y en plenaria, el Parlamento Europeo discutió el tema nuevamente venezolano, su tragedia y sus consecuencias dentro y fuera de Venezuela. Por supuesto, el respaldo hacia los venezolanos, hacia la única institución legítimamente constituida, que es la Asamblea Nacional Legítima, de la que formamos parte y de la que el presidente Juan Guaidó es el representante más visible. Nuevamente, gracias. Por supuesto, muchos se preguntarán, ¿y cómo se come eso? En la medida en que le vayamos reduciendo el espacio de operaciones a la tiranía de Nicolás Maduro, y lo que es malo para Nicolás Maduro tiene que ser bueno para los venezolanos, tiene que ser bueno para la recuperación de la democracia. No hay futuro en manos de Nicolás Maduro. El país no tiene salidas mientras el tirano Nicolás Maduro, el narcotraficante Nicolás Maduro, el aliado de los terroristas Nicolás Maduro, se mantenga en el poder. La tragedia de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder junto a todos sus cortesanos. Esa es la ventaja y ese es el apoyo que hoy nos está brindando no solamente la Unión Europea a través de su Parlamento, que lo debatió y lo discutió el día de ayer, sino también el gobierno de los Estados Unidos, Japón, Canadá, el Grupo de Lima y la OEA.